Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Estamos en Grid Legends en modo carrera profesional, pero como he tenido que hacer veré, debutante y eléctrico. Pero en el anterior capítulo habíamos llegado hasta aquí y estaba bloqueado este. Ahora no. Pero si yo no he mejorado en 2, me pedía. Yo me estoy liando. Que llegase al nivel 2 de mejora. Pero es que ni si, yo no he mejorado el 2. Un momentito, un momentito. Vamos a mejorar esto de momento. No, no, no. Reincidimiento, renovar evento. No. Es que está haciendo kilómetros. Cancelar, ¿no? Espérate, a ver. Bueno, a ver. Aquí. No, pero yo no quiero correr. Ahí. Que no quiero esto. Esto es un lío aquí a veces. Para mí siempre. Quita esto. Ahora no va con el R2. ¿Qué pasa aquí? Pues si yo creo que voy a dar con el. A ver. Sí, más me he dado. Saltar. Estamos No a quiero 3.000 esto. No quiero corazones esto. del Fuera, mundo fuera, que está fuera. a punto Que de no puedo empezar explicar una nada. carrera. Salir. Bruno Sí, quiero debe salir. estar Sí. peligroso. Que quiero elegir coche. Ah, vale, bueno. Vale. Si doy ahí, empiezo la carrera. Si doy en una que no haya usado antes. Vale, supongo que se lo toma así la cosa. Es que no sé si dar aquí otra vez. A ver. Que no, que no. Cancelar, reiniciar, no. Yo qué sé, me está haciendo lío. Es que está haciendo. Ahora voy a contar mejor. O yo qué sé si voy a contar mejor o peor. Cambié las opciones porque me pedía kilómetros para mejorar. Bueno, el segundo nivel de mejora del coche. Y eso va por kilómetro. Pero no es que no está bien explicado, yo no me he enterado tampoco. No hace falta desbloquearlo. Porque ahora voy a ver, cuando si me permite o lo que sea, que yo no tengo desbloqueo nivel 2. Lo que he hecho los kilómetros suficientes para desbloquearlo. Eso que tienen que decir, ah, kilómetros suficientes. Y ya está, no te gastes dinero desbloqueando porque hace el tonto como yo. En juego. ¿Dónde estaba esto? Juego. Dificultad. Después puse duración de carreras por 2 para hacer los kilómetros que me faltaban. Y ya está. Ahora lo pongo por 1, que es como está. De serie. Es así, hacía los kilómetros dando vueltas. He dado 10 vueltas. Y necesariamente con 4 o 5 tenía bastante. Pero bueno, así está un poco con el coche y eso. Para nada. Bueno, estoy intentando batirme y eso. Y intentar pasar por las puertas bien. Pero a mitad de veces me las he dejado. Se me ha olvidado que estaban ahí. Y eso que te ha puesto en el mapa. Bueno, seguimos. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Carrera profesional. No, madre mía, tiene algunas cosillas esto. En fin. Electric. Y ahora vamos aquí. A ver qué me dice ahora. No me dejaba antes porque no tenía el nivel 2. Pero claro, entonces se refería a alcanzar pues, mediante kilómetros, porque esto va por kilómetros con el coche. Para poder desbloquearlo, pero no necesariamente desbloquearlo. Vale, pero yo me voy a gastar dinero porque un poquito de potencia. Vale. Frenada un poquito más. No, no me gasto dinero ahí. Conducción un poquito más. Sí. Estoy arruinado, estoy en la maldita ruina, chicos. Frenazo, no. Frenar no quiero frenar yo tan. ¿Para qué? Si con menos peso y. Frena antes, ¿no? El coche. O sea que la inercia. Es más fácil frenar algo que pesa menos, ¿no? Que uno que pesa mucho, ¿no? Hasta que tarda un camión o algo, tarda más en frenar que un coche y esas cosillas, ¿no? Digo yo, porque pesa mucho más, lleva más. Yo qué sé. Si es cuesta arriba, ¿no? Al revés. Bueno, venga. Y bueno, sí, también, yo qué sé. No. Que ya está. Que ya aclaro otra cosa. Como nunca había llegado al caso y no he probado yo así a mirar. Se desbloquea haciendo los kilómetros suficientes, pero no hace falta que mejore si no quiere. Yo creía que había que mejorarlo. Lo he entendido mal. No pasa nada. He hecho los kilómetros y he podido llegar al nivel mejorado. Se acabó la polémica. A ver, ¿cómo va ahora esto? Oponente definitivo. Ya. Ha sido muy fácil todo. A ver, ahora me escama a mí que sea tan fácil, ¿eh? Aquí tiene que haber una encerrona. Yo estoy dando aquí al R2 este, que lo descubrí como agua de mayo para que tarde menos. Pero no sé. A lo mejor se quita solo. Yo lo he dejado sin tocar. Bueno, es que también he tocado varias veces, pero al mismo se quita solo. Este es el circuito El caso es internacional que de yo. Spa.
Creo que probé también dejarlo quieto y no se quitaba los desconsejos. No sé. Con mi vida. Ay, uy, lloviendo. ¿Tendremos que poner los controles? Tendremos que... Bueno, no me da cuenta una cosa. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ganar? Cinco... A ver. ¿Esto es un evento o qué es esto? No me he enterado de nada. Ay, madre mía. Y espéralo. Vamos para atrás, ¿no? A ver, salir. ¿No? Sal. Sí. Quiero ver. Con tanto hablar, con tanto preocuparme de que si... No me vale el reloj, que si no se quita el consejo, no tengo ni idea, no me acuerdo que cuántos piden aquí. Debutante. Perdona, chicos, que yo soy así de siempre. Una ronda. Y tengo que acabar, claro, en primer lugar. Eso es lo que yo quería saber. No me he fijado. Volvemos. Ahora voy a dejar un poco, sin tocarlo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, que mal cuento los segundos, cuento mal hasta los segundos. Ah, pues se quita solo, y yo estaba ayudando a los botones. Por mi culpa de dar los botones para eso, seguramente que no hacía falta hacer nada. Y se va aquí 20 horas con el juego este, 25. Madre mía, un montón de capítulos y yo ahí... Ay, madre. Ay. Soy un caso. Venga, otra vez. Sí, ahora, ¿cómo? Un momento. Salía yo 6 también antes. Vamos a probar. Me escama que me den tan buena posición. Pero. Todo puede empeorar. ¿Qué pasa aquí? Vamos a conocer un poquito. ¿Cómo se va el coche? Se bambolea mucho. Bamboleo, quita tu den. ¡No me de, hombre! ¡Macho, quítame! Claro, que están también uno contra otro, hombro. Digo, ¿cómo se va el coche? Voy a tener que. Sí, voy a tener que poner los controles de tracción a esta vida. Me parece. Porque esto va a ser un canteo cuando pisemos puertas de esas. Si piso alguna, algún día. A lo mejor doy a la puerta. La cuenta y la puerta, como se dice, que para que cuando te vas de dos sitios. La cuenta y la puerta. Venga, da igual, no hay caso. Tú, frena. A lo mejor me tengo que acordar de... A ver, pisa mejor el freno. No lo sé, voy sin ABS también. Sin control de tracción esta vida. Y con más miedo que vergüenza. Es muy largo esto, el camino este. Ya veo ahí un símbolo de los puntos de control. Eso. Bueno, punto de control no, lo... Turbo eso, pero no, yo no quiero turbo. Me va a hacer falta, Porque yo... Bueno, me va a hacer falta, no. La verdad es que... Si ya me salgo y lo hago mal, voy despacio, sin tener miedo aquí a nada. Como cuando empiecen esto a chucharme más. El juego me ha dejado que vaya tranquilo, que salga sexto por ahí para que me baje un poquito al manejo del sitio este. Pero ya me salió. Primera salida, más o menos. Reglamentaria. Venga, hombre. Es para asustar a esta gente. También no os preocupéis que es para asustar a esta gente. Ahora va en octavo lugar. Pero qué tranquilidad, no tener que andar cambiando de marcha aquí. Tú, está muy cerca tú de mí, ¿no? Está muy cerca de mí y yo de ti. ¿Dónde había puertas? A que me le pase no me da ni cuenta. Yo lo he visto antes en el mapa. ¿Me había pasado? Es que yo no tampoco veo aquí ganancia de ir a... Pues sí, porque resta muy grande. Oye, como tenga alguien turbo de eso. ¿Dónde están las puertas esas de emergencia? Voy a poner en este lado para observarlo, por si tienen eso. ¿Dónde está eso, tío? Uy, ¿cómo se va el coche? ¿Cómo se bambolea? Esto va a ser un... ¡Ah, están aquí! Están aquí la puerta de emergencia. ¿Dónde? ¿En qué lado? ¿Dónde está? ¡Ah, aquí! ¡Madre mía! No sea ansia. Ahora me echa. ¿Me echas tú? ¿A mí? ¿Cómo ha pasado ese? Con un impulso listo. Creo que es un impulso lento. Dale un poco. Vale. Me ha achicado. Otro. Esto va a ser mi perdición, chico. Frena. Vale. Uy, madre mía. Como no pise puerta, pierdo, Tengo que tener eso en consideración. No me acuerdo ya dónde estaba, en qué posición estaba eso.
A la derecha, ¿no? Ahí. Escondido, no, la verdad es que no. Pero está tan transparente, podría poner de otra manera, macho. Que yo no veo nada. Voy a tener que bajar el brillo de esto también o algo. Yo que sé, no tengo ni idea. Pero yo me lo voy a pasar todo. Venga, frenad vosotros. Frenad. No, 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 no me eche. Que luego no, no alcanzo. Esta de no la gano, Son cuatro vueltas. Yo voy muy inseguro aquí, Voy insegurísimo. Y luego eso, está lejos de luego el punto de control. Me voy a fiar, me voy a salir y me van a adelantar. Así que ya me están achuchando de más. Me están achuchando de más. Venga, hombre. No pienses rebufo, Vértice, vértice. Vale. Y me achucha. Que no, no te puedo recortar. Además que eso no puede recortar eso. Nadie, eso me recortan todo. ¡Ay! No, ¿dónde va? Rebufo ni rebufa. Vista. No, me va a achuchar. ¿Qué hace? ¿Quién eres tú? Es Rick Scott. Rick Scott. Vale, bien. Déjame tranquilo que yo pueda ver dónde están los puntos de control tranquilamente. Si tengo que dar marcha atrás, le doy. Eso, eso. Déjame un poquito de ventaja. Que soy muy tonto. Soy muy torpe yo. Soy muy torpe yo. No, no, no me tires el coche. Que te pisotea el perro. Madre mía, el riesgo este que... Te gruño, Venga. ¿Cómo flota esto? Es que también... Soy así yo. Aquí está, ¿no? Esto estaba... Le hemos dicho que estaba aquí una... Vale, como no lo pise... Venga, vamos. No, 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 no. Y ahora aquí... ¡Ay, madre mía! Otra vez me adelanta. Pero claro, esto no lo pillan, ¿o qué? Esto no lo ha pillado, se nota. Yo, venga, me voy y ya está. Vale, fuera lío. Me da igual, me voy, estoy loco. A lo loco, así, a lo loco. ¿No hay más? Vale, no he sacado ventaja ni nada, Nada, nada. ¿Vale? ¿No te salga, Bartolo? Uf. No sé cómo es. No sé cómo administrar eso. Pero a lo mejor deberías de haber... No sé. He adelantado a los que tenía delante y ya está. Ahora lío. Me lo quito de medio. Y por ahí viene como loco derrapando el otro. Venga, aguanta Bartolo, macho. Que no lo está haciendo mal del todo. Verás como la última no la pillo. Eso me lo tengo yo más seguro porque va a estar emocionante. Va a estar el otro achuchándome. Me va a dar un golpe o algo y me lo voy a saltar. Lo hace con intención. Él sí lo va a pillar, yo no. Como si lo viera. Es que soy gafe, macho. Y lo curiosamente soy gafe para mí. Todo. Para los contrarios, ¿no? No se salen, no fallan en aquí esta carrera, Madre mía, y encima yo no veo. Cada vez veo peor. Pues están las condiciones climatológicas muy mal. Muy inútiles. Y yo soy más. Y quita, me va a adelantar tú a mí. A lo mejor, ¿y cómo puede cambiar de trayectoria? Como le da la gana. Ahora viene el otro. Ahora viene otro que es más pesado todavía. Más. Yo qué sé, será peor. Será mi compañero. No, es Salim. Bueno, pero eso no me gusta. Bueno, no me gusta ninguno. Pero no quiero que se van a ese traje muy guarro. Fuera ese. Descalificarle, por favor. Por algo. Por feo. Bueno, por feo entonces me habrían descalificado a mí. Por guapo. Tengo ventaja entonces de que descalifican a los demás. ¡Venga, tiene! ¡Vaya! ¡Venga! No te líes, Bartolo, que tienes que pisar la puerta, pero vamos, como si no fueran tuyas. Tú, quita. Tú me, no me alcancé. No me alcancé. No me alcancé. Seamos amigos. Hermano, seamos amigos. Tú, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Cómo corre esto? 200. Vamos a 200, macho. Somos unos héroes del apocalipsis. Quita tú. ¿Dónde está esto? Vale, es que estamos mal, porque aquí, en la curva esta, siempre es algo. Ahora lo he hecho bien. Más o menos, ¿no? ¿A que no uso el... kamikaze este? ¿A que no lo uso? Sí lo voy a usar, sí lo voy a usar. Hombre, claro. Que sí, mantente en cabeza. Venga, si vamos así más o menos, podremos vivir en paz y en armonía. Si es que macho me ha alcanzado, pero ese administra mejor el turbo que yo, ¿no? Llevaría más velocidad antes de pillar los turbos. Y también se la ha sumado. Yo qué sé, a mí qué me dice, yo quiero ganar.
Cuando bien que he ido todas las vueltas, verás cómo la tengo que liar. Veréis cómo la tengo que liar. Muy tranquilo, pero bueno, si tengo que rebobinar, rebobino. Rebobino. Me lo siento muy mal. Que me adelanten estos inútiles cuando yo lo estoy haciendo medio bien casi siempre. Es lo que fastidia. Pero claro, esto no hay que tener errores. Y claro, yo tengo muchos errores. Muchos. Esas curvas tenía que haber tomado siempre. Casi a tope o a tope. Pero no me fío. ¿Sabéis que yo? Fiarme de, o fiarse de mí, o fiarme yo de mí, es perder, ¿no? Perder. Perder la noción del tiempo, del espacio y de todo. Venga, aprovecha ahí. Bien. Está cerca, ¿eh? Está cerca porque no me gusta un pelo que esté ahí. Ese. Yo pierdo aquí todo. Y esos no. Ellos en estas curvas no sé qué les pasa, que la toman perfecto. Bueno, sí les pasa porque son... Sí, es perfecto y yo no. Soy inútil, perdido. Yo intento hacer mi trayectoria bien. Ya estoy cansado. La vista y todo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es que lo tengo aquí? Me voy a dejar tranquilo. Mira, en esta curva me la va a liar. Me la va a liar. Me la va a liar para que me la juegue sin turbo de ese raro. A ver, ¿dónde está eso? Están cerca. Están cerca, tengo que hacerlo bien. Tengo que recoger el bus, pero vamos. Muchos que me acuerde. Sí, pero no. A ver. Voy frenando. Me la van a liar. Aquí. ¿Vale? Uy, qué mal. Qué mal, chico. Qué mal. Venga, vamos. Si me hace falta, lo haré. Bueno, voy a usar de esta manera. Que no, si me hace falta. ¿Qué dice, loco? Toda. Vale. Muy fácil. Qué raro. Esto sí te deja ni... El de estos coches eléctricos sí es muy fácil en experto, ¿eh? Porque si he hecho yo esto, soy más malo que... En fin. No manda problema con el volante, la verdad. Y tranquilete. Me ha costado esto de las puertas de control, este, que yo no tengo precisión y no me entero de nada. En fin. Hemos aprendido que no hace falta desbloquearla, sino llegar a los kilómetros... Bueno, he aprendido yo. A los kilómetros necesarios, cuando llegas al kilómetro necesario, no te gastes dinero si no te quieres y ya está. Yo me lo gasté innecesariamente, por lo que veo. Bueno, tampoco, porque me hace falta a mí ir con coche un poquito más fiable y rápido. O si no... Yo quiero quitar eso del... ¿Dónde está el 72? ¿Eso qué? Ah, a lo mejor eso te lo dan... Depende del... El nivel que tengas en esto. Te van poniendo cambiando el colorcito. Porque el 70 y el 72 es más o menos igual. El 84 es otro color. Que a lo mejor se cambia solo. Aquí no se puede tocar nada. Yo creo que debería cambiarlo, pero me parece que no. Otra cosa que hemos aprendido. O en teoría. En teoría. Y ve. A ver. Sí. Eso, lo de punto Racecraft. Es nivel de piloto 72. Todavía tengo 72. Por equipo. ¿Qué pasa? ¿Hemos ganado por equipo? No. ¿Qué? No. Es que mi compañero, macho, es que mi compañero. Sí que no tengo ayuda de nadie. Estoy solo en la vida. Continuar. Me toca un compañero más cenizo, macho. Es que... Y como no se puede elegir, yo, si se pudiera elegir, a voleo. Me daría igual. Vamos, el juego iba a hacer que no me ayudara. Igual. Me toca el que me toque. Pero podría ser por el azar, a ver si encuentra alguno que sea bueno. Ya tengo 80.000 de premio. Bueno, a ver. Debutante, entonces ya pasaríamos a Challenge, Grid Challenger. Lo siguiente, pero eso será, ya veremos cuándo. Hemos acabado el Electric, la única que me he sentido más a gusto, porque he ganado fácil, ¿no? Y un poquito también agobiado por lo de las puertas esas, que es una tontería. No es tontería, pero vamos, que no, ¿para qué quiero eso? Con lo tranquilo que iba yo sin puertas ni nada, que el coche agarró muy bien, iba muy bien. Y ya os digo que yo creo que se puede ganar con el nivel leyenda, no sé, que se ponga muy loco el juego. Incluso con el nivel leyenda se puede ganar en Electric, ¿eh? De tan fácil que es. Vamos, que es que no me estoy creyendo que no me haya dado guerra. Claro, porque mira, la siguiente leyenda, se anima. No sé. Es muy fácil el eléctrico este. Ya ves que es fácil.
que para un matado como yo encima de eso, parecía que... Es que no, yo pensaba que era... Además no te dan muchos golpes. En la otra están más locos en los coches cuando estamos sin escuchar el coche eléctrico. A lo mejor eso quiere decir también que es limpio. Ese coche eléctrico son más limpios la gente. No tengo ni idea, pero vamos, que yo he visto gente con coche eléctrico en la vida real que son... Vamos. Pero no conduciendo, sino de todo. Cerdo perdido. En fin, que muchas gracias por verme. Ya sabes, nos vemos el siguiente capítulo con la nueva... No me acuerdo cómo se llama. Oiga. Váyase para atrás. ¿Dónde está? Ocho, que también me estoy perdido aquí. No sé ni mirar esto. La nueva que se llama Grid Challengers. Que no sé de qué va. Pero será algo malo. Porque con la última ahí. Aunque aquí puedes... Como podía usar la que quisiera cuando se van desbloqueando, ellos no saben, no tienen por qué saber que yo voy a elegir esta la última. Y por eso ponerla más difícil. Porque a lo mejor habría querido dejar alguna de las otras como última. No tiene por qué ser la más difícil esta, pero me temo que como si tenga fe, será la más difícil. En fin. Que muchas gracias, cuidaos mucho y salúdete.